igual manera hemos visto, hemos considerado el tema que se presenta en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, una situación muy grave de uso fraudulento del procedimiento de incapacitación de trabajadoras y trabajadores por parte de la patronal en complicidad con la Comisión Nacional Evaluadora de Incapacidad que preside el médico Malvin Flores. ¿Qué significa el uso fraudulento? Bueno, que trabajadoras y trabajadores que tienen una patología, que tienen una enfermedad producto de las relaciones laborales y cuyo tratamiento debe hacerlo el INSASEL, bueno, lo agarra esta comisión, se arroga competencia que no le corresponde, declara la incapacidad del trabajador y la trabajadora, así tenga fuero, así sea delegado de INSASEL, le informa al patrono y el patrono entonces pues, procede a despedir legalmente, entre comillas, al trabajador. Esta comisión del Seguro Social se arroga competencias que corresponden al INSASEL, que no solo lo decimos nosotros, aquí hay una resolución de INSASEL sobre un caso en Plunros, donde señala y demanda que se rectifiquen, que se anulen providencias administrativas, decisiones de este carácter. Nosotros queremos exigirle al señor ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, declare la ilegalidad de tal procedimiento y ordene la intervención de esta Comisión Nacional Evaluadora de Incapacidad que preside el médico Malvin Flores. Así también se lo solicitamos al ciudadano presidente del Seguro Social, Carlos Rotondaro.